Egunon, nominadas y primer duelista. Primero Yacarés, seguís con las protestas, ¿no? Sí, bueno, ayer nos explicaron pues, que hay que dejar las mochilas en alto. Nos han dicho que necesitamos herramienta, por eso me ha dicho Manu que por favor te pida algo de herramienta, una azada o algo, para poder quitar todo lo que hay debajo de la cama. Nos han dicho que tenemos que tener eso muy limpio, que no haya hojas secas, que no haya nada alrededor. Lo que tenéis que hacer es menos hablar, en todo caso hablar con el capitán, que el capitán hable si hace falta conmigo o lo que sea, que os tenéis que dedicar a competir y luego a mejorar lo que es el campamento, porque claro, las protestas es muy fácil. ¿Cuántas veces os dije, habéis hecho un suelo para protegeros de las serpientes? ¿Hicisteis el suelo? No, padre. ¿Quién hizo? Nosotros. ¿Habéis limpiado todo el entorno, por ejemplo, de hojas, de ramas y demás, para si entra una bicha la podéis ver? Claro, pero tampoco... No, no, contesta, ¿lo habéis hecho sí o no? Pero, Julián, tampoco... ¿Lo habéis hecho sí o no? O sea, tampoco teníamos la conciencia de que teníamos que hacer todo eso. Claro, es que no os creíais nada. ¿No os creíais que los indígenas son de verdad? ¿Os pensabais que este era un set de grabación? No, es la... no, aquí pero todo no... es de verdad. Lógicamente, tomamos nuestras medidas. Pero es que si nosotros tomamos medidas y vosotros no hacéis lo que tenéis que hacer, el peligro está. Perdéis mucha fuerza, bla, 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 ¿no? Rajando. Pero luego, cuando se os dice que hay que hacer cosas, no las hacéis. Es que no hacéis nada. Si queréis largaros, os largáis. Pero ya, ya, o sea, sin hacer el duelo. Os vais las dos y si quiere todo el equipo. Es la selva, esto es real. Todo es real. Los indígenas son reales, la selva es real. El peligro es real. Bueno, entonces, yo ya por última vez. Por última vez, ¿eh? Os quedáis y competís como Dios manda. ¿O os queréis ir a casa? No, queremos competir. Bueno, tú por lo visto continúas. Sí, 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 vale. Sí, a muerte. Arancha, ¿tú qué haces? ¿Continúas o no continúas? A muerte también. Yo no sé. Tranquilo, yo diga ella. Estoy con una infección en el pie impresionante, o sea, estoy súper mareada. He venido con ganas de vomitar. El médico ahora me va a ver, no sé cómo. Estoy fatal. O sea, he venido por el camino que me han tenido que agarrar. Si tienes algo físico y tal, el médico te va a atender. Eso sí, sí, o sea, te lo estoy... aquí hay trabajos. Estoy totalmente ida. ¿Te quedas o no? Tú decides, Arancha, ¿te quedas o no? Si quieres quedarte, veremos qué pasa, qué decisión toma Íñigo. Y si te quieres ir, pues te vas y ya tendríamos aquí a este todavía. Eso lo tienes que decidir tú. Desde luego, en casa vais a estar más tranquilas. Eso es indudable. Pero no viviréis esta experiencia. Tengo tranquilidad, es que tengo el pecho una mierda. ¿Y no vas a luchar? Sí, no voy a poder. Qué tontería, y para que gaste cosas también el chaval, y que se te diga. No, pero la va a gastar conmigo. Si no la gasta contigo, la gastará conmigo. Venga, Arancha, toma una decisión. ¿Te quedas o te vas a casa? O te vas peleando a muerte, si te toca. Ayer tuve una discusión. O abandonas. ¿Vas a abandonar? ¿Estás loca? ¿Qué loca ni qué cojones? Es que no lo aguanto. Ya lo sé. Es que no lo aguanto, tío. Yo me haga que tú pues no le hagas caso. Joder, no le hagas caso. Es que no puedo con él. Pues mira para otro lado, no hables con él. Haz lo que tú veas, Arancha. Piensa un poco. Venga, Arancha, hay que tomar una decisión. O te quedas o te vas. No vas a abandonar. Que no puedo. No puedo con él. Que no puedo. Verás, Arancha, pero desde luego me estoy alucinando. ¿Alucinando de qué? No sé. Venga, Arancha, que no tenemos toda la mañana. Ya. Si tan mal estás, pues vete a casa y si quieres sufrir un poco más, pues quédate. Sufrir y disfrutar, que estas son fases. Tú haz lo que quieras. No, sí, porque eres que quiero estar. Lo que pasa es que hay una serie de circunstancias y una serie de situaciones de las que no estoy a gusto y a las que pues, me puede un poco. Ayer tuve una discusión con Manu bastante fuerte, que hubo un momento que vamos, o sea... Bueno, entonces, pero eso es fruto de la convivencia, es que aquí hay ya, cosas buenas y cosas ya, malas. Pero también él te gusta, él también es muy provocador, ¿me entiendes? Entonces... ¿Entonces qué, le vas a dar el gusto a Manu y te vas a ir a casa? Venga, Arancha, ya. O te quedas o te vas, dímelo ya. Es que si no, no vamos... Me voy. ¿Te vas? Sí. O sea, seguro, abandonas la aventura. Ya está. ¿Sí? Bueno, pues entonces ahora despídete de este y de Íñigo. Y te vuelves a casa y nada, que tengas un buen camino, vale. Un buen viaje, ¿vale? Una puñalada, maja. Una puñalada, no. Chica. Lo estaba diciendo antes. A ver, pero no sabes te quedarte a hacer el duelo y si igual te elige a ti, te marchas a tu casa si quieres. Me dejas a mí aquí tirada, ahora tengo que hacer yo el duelo. Yo es que flipo. Bueno, pues nada, Arancha. Venga. Venga. Después de todo lo que has peleado, abandonar así también. Ya. Bueno,
es tu decisión y totalmente respetable, venga. Yo me acabo de...